Durante el desarrollo de la semana pasada también hicieron lo propio. Bueno, concurrieron miembros, digamos, integrantes del plantel de trabajadores y trabajadoras del tribunal, prestaron su testimonio. Hoy se completaron algunos, mañana va a haber unos últimos. En el curso de esta semana también se comenzó a tramitar el recurso de apelación de Díaz Lacaba contra la medida que le imponía una restricción ambulatoria, digamos, con respecto al tribunal y a los elementos que estaban allí, bueno, en custodia, o por lo menos en preservación. La medida cautelar tendía a preservar a las víctimas, a las denunciantes, y también a preservar elementos de prueba de interés para el proceso. También ya intervino la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección de las Víctimas, que depende de la Procuración General de la Nación. El día de mañana va a ser la fecha para incorporar fundamentos, memoriales y agravios que hagan al recurso de apelación que se está tramitando. O sea, ya está imputado, digamos, ya está procesado. Aún no, porque aún no ha sido convocado a declarar. Estimo que falta, digamos, rendir el resto de la prueba testimonial e informativa, digamos, que estaba siendo solicitada hacia algunos organismos que son los que van a tener que emitir esos informes, a partir de lo cual, con ese plexo probatorio, imagino y especulo con que la Fiscalía convocará al imputado, bueno, a expresar y a ejercer su derecho de defensa. ¿Cómo están los denunciantes? A ellos, digamos, los preocupaba, digamos, además su situación personal y obviamente atravesar un proceso de estas características, los preocupaba, digamos, el funcionamiento del tribunal y también a los miembros del tribunal. Era una cuestión que era de particular inquietud. La Cámara Federal de Casación Penal fue la que designó un secretario con específicas funciones para asistir al doctor Díaz Lacaba, de manera que no se pudiera haber interrumpido el servicio de justicia, digamos, los servicios jurisdiccionales que se prestan por parte del tribunal. Y en principio eso, bueno, por lo menos tranquilizó a que las personas que están incursas, digamos, en este proceso, tuvieran la tranquilidad de que, bueno, por lo menos el trámite no esté interrumpiendo algo que es un servicio del que depende el resto de la comunidad, ¿no? La apelación que hizo Díaz Lacaba, digo, en esa apelación, ¿niega los hechos? En la apelación podríamos decir que invalida, desmerece o resta valor, digamos, a los hechos que están siendo investigados. De cualquier forma, como es una medida cautelar, nosotros no ingresamos en polemizar sobre el fondo del asunto, porque el fondo del asunto es materia de investigación. La última pregunta para terminar. Digo, ¿hay temor por parte de los denunciantes de que esto o no se avance o no se llegue a nada, digo, a la hora de volver a trabajar? Sí, toda víctima, digamos, tiene el temor de que su denuncia no prospere, digamos, y que eso la coloque en una situación de vulnerabilidad. Eso existe. Existe también un clima generalizado en el personal del tribunal en que esto no se ha zanjado como corresponde y, en consecuencia, se dé una situación incómoda a partir de su regreso. Esto es una cuestión que han planteado los trabajadores y trabajadoras. Nosotros esperamos que el trámite, por lo menos de lo central que hace a los hechos denunciados, sea esclarecido, y a partir de ahí ver qué mecanismos hay para resolver ese tipo de déficit.